aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi la? Laftan anlamaz. Hayat. Ay, estuvimos a punto de arruinarlo todo, Fadiga, ¿en serio? Lo bueno es que fue un malentendido nada más. La señora Simé les dijo que ella quería que vivieran con ella. Así que Murat se enfadó porque él no quería. Esa mujer llamada Deria es demasiado mala. Ella siempre te provoca molestias. Sí, tienes razón. Ella es un demonio. Un día voy a acabar con ese demonio. Te juro que así será. Provocaron a mi padre también. Juro que creí que mataría a alguien. Eminé. Dígame, papá. Es que yo tenía una pequeña bolsa, pero no recuerdo en dónde la puse. ¿Tú no la has visto? No la he visto, papá. ¿Qué había en ella? Si me perdiera en esta casa, tampoco podrías encontrarme. Nunca me dices nada útil. Oiga, ¿y había algo valioso en la bolsa? Sí, había algo muy valioso. ¿Qué era? Ese no es tu asunto. ¡Qué barbaridad! La traje a la casa y después la saqué. ¿En dónde la puse? No recuerdo. Quizás la olvidé en el autobús. Oye, tú no te sientas ofendida, ¿sí? Por favor, no digas nada. Él está muy molesto. ¿Ah? Y me gustaría empezar un día sin problemas. ¿Eh? Ven. Anda. Señora Hayat, ¿esto es suyo? No, eso no es mío. Si quiere, yo puedo cocinar lo que está haciendo. No, no, esto es para la señora Simé, yo lo hago. ¿Qué es eso? El olor del aceite está en todas partes. ¿Qué hay de malo? Me parece que huele muy bien. Oye, Hayat, sé que renunciar a los hábitos alimenticios que tienes con tu madre debe ser difícil para ti, pero debes hacerlo. ¿Qué hay de malo con la casa de mi madre? Ay, no me malinterpretes. Si quieres comer pasteles y grasa, mejor ve con ella. O ve a una tienda y come. Pero no quiero que esta casa huela a grasa. ¡Ay, mira, niña! ¡Ja, ja, ja! No sabes cocinar, los quemaste. No sé cocinarlos, ¿verdad? De hecho, no sé. Creo que debería llamar a mi madre. Oh, no. Creo que mejor a mi abuelo. Oiga, no, espere. Mi abuelo no es suficiente para usted. Si quiere, llame a los medios. Y dígales que Sarsilmaz, la chica del suburbio, la falsa, solamente quiere comer pastel. ¿Qué le parece? Eso huele muy bien, cariño. ¿Qué cocinaste? Llevamos tarde a la empresa, así que mejor guárdalos para que los comamos juntos allá, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Está bien, cariño. Los pondré para llevar. Perfecto. Me apresuraré. Prepara eso y vámonos, ¿quieres? Adelante.
Disculpe la molestia, señora Sime. ¿Esto es suyo? ¿Qué es eso? No lo sé, lo encontré anoche mientras limpiaba la sala. Dámelo. Ya puedes irte. Sarte. ¿Qué es? Tú me dijiste que comeríamos juntos en la empresa. No, no quiero. Llévatelos. ¿Pero por qué? Vaya, ya te creí inteligente. No lo entiendo. Te escuché hablar con Deria. Y me molestó. Así que solo actué, eso es todo. No quiero comer. Es que soy tan estúpida. Siempre caigo en tus malditos juegos, Murat. No, tú eres una chica realmente inteligente. La idea de salirnos de casa e irnos con mi abuela fue muy acertada. Yo no fui, tu abuela me llamó. Qué buena excusa. Retírate, por favor. Claro, señor Murat. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás demente? Estoy actuando como una esposa molesta. ¿Qué no te agrada? No me agrada. Pero ahora ve esto. ¿Ya viste? Actuó como un marido que fue abandonado. ¿A ti te gusta? Si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Si esa es tu forma de actuar, rompe todo. Lo tendré en mente, Murat. Te juro que lo haré. La próxima vez romperé todo. Oh. ¿Te encuentras bien? ¿A ti qué te importa? ¡Hayat! Ashley, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué tienes? ¿Tu cuello está bien? Sí, está bien. Solo me duele un poco. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Hayat, mira. Tenemos una misión importante. ¿Qué misión? Pensé en ese asunto de Hassal toda la noche. ¿Y? Nosotras tenemos que darnos cuenta de sus debilidades. ¿Ella tiene debilidades? Todos tienen debilidades, Hayat. Incluso nosotros las tenemos. Está bien. Pero no estoy de humor y hoy no es un buen día. Además, me duele el cuello. Sé que esto será bueno para ti. Te aliviará y tus músculos se relajarán. Yo lo sé. Ahora llévame a un lugar seguro en donde las dos podamos hacer nuestra investigación secreta. Bien, ven conmigo. Oye, Kerem. Este será un evento sumamente importante. Sarte en conjunto con la empresa de cosméticos. Estamos trabajando en algo nuevo y diferente. No, no. No, esto no le va a gustar a Murat. ¿Tú por qué aseguras eso? Hayat se encargará de convencerlo. Es decir, la verdad no logro entender. ¿Esto de qué se trata? ¿Qué parte no entiendes? Te lo digo desde el principio. Deria. Está ahí. Así que se quedarán juntos. Pelearán todos los días. Yo no creo que soporten eso. Kerem. ¿Ah? Te voy a dar una noticia. Sí, dime. Escucha. Estoy embarazada. Estoy muy seguro de que nos están escondiendo algo, lo digo en serio. Yo sé que él nos esconde algo. De hecho, mi bebé tiene 3 meses.
Por ejemplo, el tema de la novia de Doruk también es otro rompecabezas. Creo que debo darlo en adopción. Lo haré, lo haré. ¡Ay! Espero que nuestro bebé tenga bigote como tú. ¿Nuestro bebé? Sí, eso espero. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Un bebé con bigote? Así es. Y Peg, estás bromeando conmigo. Finalmente me escuchaste. Pero tú y yo solo nos besamos, no hicimos nada más. Ay, Kerem. ¿Qué? ¿Lo hicimos? ¿Y por qué no lo puedo recordar? Porque eres estúpido. ¡Estúpido! ¿Qué sucede? Era broma. ¡Ipek! Ay, vaya. No encuentro mi billetera. Por favor, espera. ¡Ipek, regresa, preciosa! No te vayas. Espérame. ¡Ah! Ya encontré el perfil de la señorita Fraude. Veamos quiénes son todos sus amigos. No me vas a creer esto. ¡Ella es enfermera! ¿Es enfermera? Encontramos una pista, así que sigamos. Casi estoy segura de que tienen amigos en común. A ver. ¡Ajá! Julia es una enfermera de nuestro hospital. ¿Qué vas a hacer? Llamaré a Julia. ¿A quién le van a hablar? A una de sus amigas del hospital. ¡Shh! ¡No contesta! ¿Hola? Julia, ¿cómo estás? Sí, soy Ashley. Yo voy a ir al punto. Puede que estés trabajando o estés ocupada, así que discúlpame. ¿Y cuál es el punto? Sí, mira, estoy viendo en una red social el perfil de una tal Hazal y me di cuenta que tú la tienes como amiga. Sí, ella es enfermera. ¿Qué tal si tú me hablas de ella? Dime cómo es. ¿Qué dice? ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Qué? ¡Qué mal! ¿Qué dices? Julia también dijo que debemos mantener a nuestros novios lejos de ella o si no terminaremos llorando, chicas. También dijo algo más, pero no soy tan sinvergüenza como para repetirlo. Pero ya sé que lo entendiste. De hecho, también me dijo que esa mujer siempre aparece cuando menos la esperan. ¿Qué dices? Miren allá. Volteen a ver. Ustedes me disculparán. Las veo con la policía. ¿A dónde vas, Hayat? Voy a sostenerla del cabello mientras froto su rostro contra la pared por destruir mi matrimonio. De ninguna manera. Detenla, está loca. Ya déjenme ir para que pueda golpearla con tranquilidad. Chicas, por favor, déjenme ir. Si me quieren tanto, por favor, déjenme ir. Hayat, estamos en Sarte, amiga. Y tu comportamiento no es nada apropiado, ¿entiendes? Además, también tu esposo está aquí. Así es. Tienes razón. La tengo. Iré a golpearla con toda mi nobleza. ¡Hazal! ¿Qué sucede? ¿Viniste a ver a Doruk? No. Vine a ver a Murat, pero creo que es el piso equivocado. ¡Oh! ¡Mira qué coincidencia! Esta es una maravillosa jugada del destino. Deberías unírtenos en el almuerzo para compensarlo de la otra noche, ¿ah? No, no es necesario, porque en realidad no hay nada que compensar. No me digas. De ninguna manera dirás que no, porque si lo haces me enfadaré. Además, puedes ver a Murat después de esto. Y de esa manera, nosotras nos conoceríamos mejor, ¿cierto, chicas? ¿Eh? Esto no es tan hermoso como tus ojos, pero no hay nada que iguale esa belleza.
Beria, ¿cuánto tiempo llevas mirándome? Estaba esperando a que su momento emotivo terminara. Hay algo que me da demasiada curiosidad. Y a decir verdad, me gustaría que usted me lo explicara. ¿Qué clase de tontería vas a hacer? Hayat y Murad, ¿se quedarán por siempre aquí? No escuchaste de lo que hablamos anoche, ¿verdad? Sí, escuché. Pero quiero saber cuál es el plan con ellos. Si esto sigue así, me cansaré de la situación. Y terminaré tomando a mi hijo y yéndome de esta casa. Y así su precioso nieto tendrá todo lo que desee de usted. ¿Qué estás diciendo? Siempre trató a Doru como si no fuera su nieto. Eso no es verdad. Asime, acepte que es cierto. Debe ser clara. Y no trate de ocultar todo como esa caja. Me pregunto qué hay en ella. ¡Déjame! Basta. Ya dije que no. Oh. Así que tiene miedo, ¿cierto? Por supuesto que no lo tomaré, pero sí lo debo admitir. Fue muy divertido. Eres una irrespetuosa. Con esto me dejaste sin palabras, desvergonzada. Solo le diré algo. Pelearé por los derechos de mi hijo. No me importa lo que tenga que hacer por su bienestar. Habla, ahora. ¿De qué hablaré? Si algo debe terminar, así será. Tú no lo presiones. Pero yo no presioné nada. No actúes como idiota. Sabemos que Doruk te dejó. Pero no tengo contacto con Doruk, en serio. Así que ahora quieres seducir a Murad, ya que lo intentaste con Doruk, pero no te funcionó. ¿No es verdad? Pero es muy tarde, cariño. Murad está casado. Está casado conmigo. Creo que me están juzgando mal, chicas. ¿En serio eso crees? ¿En qué parte nos equivocamos? Dinos la verdad, entonces. ¿Qué relación tienes con Murad? Contesta. Bueno, no es nada de lo que ustedes están pensando. Si lo que quieres es herir a mi amiga, lo pagarás. Yo les juro que no. Entonces, ¿por qué fuiste a buscar a Murad Azarte? Murad. Ya habla, Hazal. Murad. Murad es mi hermano. ¿Qué? ¿Tu hermano? Ella aún cree que se puede burlar. Pero la madre de Murad falleció. Ella se ahogó. Mi madre quería que él pensara que eso pasó. Ella fingió que estaba muerta. ¿Murad sabe esto? Lo acaba de saber. Mejor di la verdad. Juro que lo que digo es cierto. Es por eso que Murad se molestó tanto. Solo les pido que mantengan esto en secreto, por favor.
De nuevo me llama. Ahmed Uzun. No puedo deshacerme de ese hombre. La persona a la que usted llamó no se encuentra disponible. Intente el próximo año. Hola. Tubal, querida. La persona a la que usted llamó no se encuentra disponible. Ya basta de hacer eso. Yo conozco muy bien tu voz. Ay, vaya. Por lo general todos caen con ese truco. Pues yo no. Mira, mujer, voy a decirte algo muy importante. Pero es clasificado. Nadie más debe saber. Lo escucho, señor Jasmine. No, no digas mi nombre. No lo digas. ¿Hay alguien contigo? Vete a donde estés sola. ¿Que no digas su nombre? ¿No digas su nombre? ¿No entendí? ¡Ah! Ahora ya entendí. Estoy en un lugar secreto. We are safe. Ya me escondí más. Ahora lo escucho. Ah, mira, no sé si recuerdas que me compraste un regalo. Quiero que me compres lo mismo de nuevo. ¡Wow! Usted sí que es rápido, señor Hasmet. ¿Cuántas mujeres hay en su vida, señor pícaro? Ya, Tubal, deja de burlarte. Sucede que yo, bueno, pedí el regalo. Y quiero que consigas exactamente lo mismo. No puedo encontrar lo mismo. Hacer eso es imposible. ¡Imposible, en serio! ¡Era el último que existía en el mundo! Pues no sé cómo vas a hacerle, pero vas a encontrar el mismo regalo. Y lo pondrás en una caja que sea idéntica. Y como sabes, también escribimos una nota, así que escribirás la misma nota y se la pondrás al regalo. ¿Qué voy a hacer con sus locuras, señor Hasmet? Es que soy increíble. I love you, Tubal. El señor Hasmet te está haciendo hablar inglés más a menudo. ¿Qué voy a hacer? Cuida tus asuntos. Genial. Genial. Qué risa. ¿Qué sucede? ¿Crees que tiene que pasar algo para abrazarte? Tampoco creo que sea normal. Hace un momento estabas rompiendo cosas aquí mismo. ¿Qué sucedió? Dime. No importa. Olvídalo. Te veo en la casa en la noche. De acuerdo. Esto no es tan hermoso como tus ojos, pero no hay nada que iguale esa belleza. ¡Ay, qué tiernos! Mírate, Asimé. Al parecer traes como loco a este hombre. Me da tanto gusto ver a toda la familia reunida en la mesa.
¿Qué más puedo pedirle a la vida? Creo que por eso se vistió tan elegante. Y sobre todo por ese broche. Debe ser algo muy valioso. Creo que es nuevo. Y es del mismo color de sus lindos ojos. Y ahora, ¿ya lo ves, querida Hayat? Los mayores eligen mejores regalos. Mira lo que tu abuelo le dio a la señora Simé. ¿Un regalo? Estoy hablando del broche de la señora Simé. Se le ve maravilloso, ¿verdad? Teria, no hagas esto, no nos arruines la cena. ¿Yo qué estoy haciendo? Mira, solo estoy diciendo la verdad, cariño. Y ese broche es el regalo del señor Hazmet. Además, escribió una nota. Y esta es la evidencia. Tú. ¿En serio tú entraste a mi habitación, Deria? ¡Qué sinvergüenza! ¿Por qué me avergonzaría? Yo no soy la que acepta regalos del abuelo de un familiar. Abuela, ¿en verdad te lo regaló Hazmet? Estamos esperando tu respuesta. Murat, no te involucres en ese asunto. ¿Por qué? No es asunto tuyo. Estoy hablando con mi abuela, no interrumpas. Bueno, a mí me gusta. Lo digo en serio. Esa fue una bella elección. Y se ve bien en ti. Me alegro, Doruk, abuela. ¿De qué diablos estás hablando ahora? ¿Qué es lo que dices? No vuelvas a decir algo tan estúpido. Y menos si no sabes cómo es la situación. Esta casa se convirtió en un manicomio. No es tan hermoso como tus ojos, pero fue el más hermoso que encontré. Abuela, ¿qué hay entre tú y Hazmet? Espero que me contestes. ¡Ven, abuela! Está bien, Murat, es suficiente. Y es tu abuela, no le faltes al respeto. ¡Que te calles! Te dije que este no es asunto tuyo. ¿Por qué no logras comprender? ¿Eh? Es cierto. Hermano, ¿qué hiciste? ¿No crees que fue demasiado? Ahora lo ves, querido hijo. No importa lo que hagas, no puedes esconder la verdad porque siempre sale a la luz. ¡Ya fue suficiente! A ti te lo perdono por ser mi hermano, pero tu madre, que se cuide. Tú jamás te vas a rendir, ¿verdad? No importa lo que diga o haga, porque siempre harás lo que quieras. Thank you.
Está bien, ya desahógate. Ahora no te detendré. ¿Qué pasará si no lo hago? ¿Me gritarás como lo hiciste en la mesa? Está bien, lo siento. No quise gritarte, te pido perdón. Oh. ¿Puedes cuidarte el cuello y dejar de moverte? No es tu asunto. Estoy sufriendo porque así lo quise. Y no acepto tus disculpas. Al menos me disculpé, tú ni siquiera lo hiciste. ¿Y ahora por qué? Hayat, me abandonaste en la casa usando notas escritas. Espera, ¿qué decían? Desearía que tu cama se convirtiera en piedra y tus sábanas se volvieran de hielo. Espero que no puedas dormir sin mí y otras cosas. No tenía nada de gracia. De hecho, me lastimaste demasiado. Si quieres, búrlate. Eso era lo que sentía realmente. Vaya. Entonces haré lo que siento en realidad. Adelante. Traje los medicamentos, señor. Toma eso y ve a la cama. Yo dormiré ahí. No lo entiendes. Tuve que confesárselo a su esposa porque pensó que era su novia y eso es algo muy grave. Claro, es obvio que no. No pude pedirle dinero a Murat. Bueno, está bien. Está bien. Solo ya no me grites. Entonces haré lo que siento en realidad. Así las personas sabrán que eres mío.
Asime. ¿Señora Asime? Señor Hazmet, tenemos que vernos inmediatamente. ¿Y ahora qué sucede? ¿Le sucedió algo a mi nieta? No, se trata de nosotros. Se trata de nosotros. Está bien. Si usted quiere, así será. Señor Murat tiene una visita en su oficina. Lo están esperando. Está bien. ¿Casal? Siento mucho molestarte, pero te aseguro que no te quitaré mucho tiempo. Te escucho. Nunca he hecho esto y no sé cómo decírtelo. Solo dilo. Necesito que me des dinero, hermano. Es decir, no me malentiendas, lo quiero como préstamo. Te lo pagaré después. ¿Cuánto necesitas? 200,000. Sí, ya sé que eso es demasiado, pero tengo deudas de nuestra madre. Quiero que descanse en paz. Y no tengo a quién más pedírselo. Y me da pena, en serio. Pero no te preocupes, te aseguro que te lo pagaré. Está bien, lo haré. Diga, señor Tamer, lo escucho. Señor Murat, investigué los partos que ha tenido su madre. No tuvo una niña. Pero podría ser que Hazal Dogan haya sido adoptada. Puedo investigarlo si quiere. Claro, por favor. Señor Murat, de hecho tengo que decirle algo muy importante. Dígalo, escucho. ¿Cómo dijo usted? ¿Está seguro de eso?
Está bien. Está bien. Hablaremos de nuevo. Hasta luego. ¿Sucede algo malo? Si quieres que te dé el dinero. Bueno, vas a decirme la verdad. ¿Quién eres tú? ¿A qué te refieres? Dime quién eres. ¿Y qué estás tratando de hacer conmigo? Y puedo darte más dinero de lo que me estás pidiendo. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere.